Madre mía, la que se viene. ¡Puf! Disparen. Vamos. Tenemos a Vladimir mejorado porque teníamos bastante mesa. Han sobrevivido unidades. Bueno, daño a todo, daño al nexo. Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente. Y en este caso vamos con el mazo de los mazos. Creo que va a ser el mazo, creo que va a ser la combinación más jugada desde el lanzamiento de esta versión 1.2. Y es que estamos hablando de Noxus con Freljord, incorporando la nueva mecánica de drenaje de vida del ya bufado Vladimir. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos con ello! ¡Go! Bueno, señores, en este caso os traigo, pues como me suele gustar, ¿no?, cuando hago este tipo de mazos, una versión propia, la cual he llamado Hielo de Sangre, ¿vale? Hecho en casa, para toda la familia, y estamos hablando de un mazo que tiene 29 unidades, 11 hechizos. Ya digo que siempre, aunque no mantengamos ese equilibrio, es necesario meter hechizos para darle salida a ese maná que se va guardando para hechizos, para spells, porque si no es un desperdicio. Si os dais cuenta, tenemos un coste bastante bajo de mazo, ¿no? Se nota la presencia de Noxus, pero es que además las cartas que llevamos también de Freljord, para lo que tiene la región, no es demasiado caro. Vamos a echar un rápido vistazo al mazo, y efectivamente, gente, pues tenemos la incorporación de Braum. En mi versión no podía faltar el gran escudo de Freljord, Bigotitos. Es que soy muy fan de este hombre, o sea, los que me hayáis estado siguiendo en la Open Beta, habréis visto que lo he jugado en varios mazos, y ya en mi época en la que jugaba League of Legends, ya jugaba Braum Support, o sea, que es muy Have, tenía que estar en el mazo, y además tiene buena transición, ¿vale? Nos puede ayudar en esas primeras rondas hasta que lleguemos al mid late. En cambio, al meter las copias de Braum, obviamente hemos tenido que renunciar a una copia de Vladimir y una de Sejuani, pero no os preocupéis porque nos van a salir prácticamente en todas las partidas, y ahora voy a comentar el porqué. Pero antes vamos a comenzar con el mazo. Llevamos dos copias de elixir de hierro, más 0, más 2, ráfaga, solamente coste 1, muy bueno para aumentar la vida de nuestros adeptos y que así funcionen mejor sus mecánicas, porque cuanta más vida tengan, más daño vamos a hacer, más cartas vamos a robar, etc. Nuestro único turno 1, gente, Halcón del Mal Agüero, al igual que elixir de hierro, muy importante porque nos va a bostear tanto el ataque como la vida, que es más que bienvenido, aunque lo que más nos interesa en este caso es la vida a los dos aliados de más arriba del mazo, ¿vale? O sea, campeones incluidos. Discípula Carmesí, imagino que ya todo el mundo la conocerá, ¿no? Porque se ha jugado una burrada en los mazos de agro, en los mazos de Noxus, Piltover y Zaun, por 2-1-2-3, que cuando sobrevive a ese daño, pues inflige 2 al nexo enemigo. ¿Cómo le vamos a hacer daño? Le podemos hacer daño con transfusión, que hace un puntito daño y da +2/+2 a otro aliado. Le podemos hacer daño con la dama incendiaria, que al comienzo de las rondas inflige un puntito daño a todo. O podemos hacer daño atacando al lado de nuestro comandante Vladimir, por supuesto, porque Vladimir ya sabéis que hace un puntito daño a cada aliado que también ataque, ¿no? A cambio de hacer ese puntito de daño al nexo. Así que tanto la discípula Carmesí como el conservador Carmesí, al cual ya aprovecho para introducir, que es por 3, un 3-3, vamos a tener bastantes fuentes para activar sus mecánicas. En este caso tenemos que cuando la unidad sobrevive al daño, se crea una unidad carmesí aleatoria en la mano. Nos va a ayudar muchísimo a que por mucho que sea un mazo relativamente rápido, no se nos agote la mano, ¿vale? Siempre tengamos reciclaje de unidades, ya lo veréis luego en la práctica mucho mejor. Invasora implacable, por 2, un 3-1, nueva fuente de daño, tiene abrumar, tiene aguante, está bastante bien. Porque no recibe el puntito de daño de la dama incendiaria, la podemos utilizar en tradeos, puede bloquear y matar muchas cosas interesantes con esos 3 de ataque y por supuesto tiene abrumar, ¿no? Por lo que vamos a ir buscando una vez más ese daño al nexo, porque ya sabéis que Sejuani necesita que hayamos hecho daño al nexo en 5 rondas diferentes para que se mejore. Así que pues aparte del daño directo de la discípula carmesí, de las propias unidades, ¿no? Si colamos daño, pues en esas ocasiones en las que tengan bloqueadores podemos buscar más daño también aquí con abrumar e incluso metiéndole el +2/+2 de la transfusión. Braum, gente, por 3, un 0-5, es un murete, tiene regeneración, tiene contendiente, si sobrevive a 10 de daño en total, se mejora, ¿vale? Y tendríamos un 0-7, que cada vez que sobrevive al daño, pues nos mete un polo fuerte 3-3 con abrumar. Creo que a día de hoy, tal y como está el meta del juego, va a ser muy complicado mejorarlo, pero lo vamos a poder utilizar en el mazo de varias formas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quería incorporarlo, sigue siendo un muro, así que tenemos un bloqueador bastante útil de cara a las cartas que se están viendo bastante. Y tiene su hueco en el mazo, por supuesto. Golpe selectivo, gente, muy importante porque mata a una unidad con 3 o menos de poder. Nos podemos quitar del medio a Twisted Fate, nos podemos quitar del medio a Ezreal, nos podemos quitar del medio campeones, cansinos, ¿vale? O también adeptos. Pero mucho, mucho, mucho mejor es que cuando esté la partida más avanzada, al jugar a Sejuani damos escarcha y volvemos
vulnerable a un enemigo. Por lo tanto, directamente lo podríamos matar sin necesidad de activar el vulnerable. Y lo que es mejor todavía, si Sejuani está mejorada, cada vez que hagamos daño al nexo, metemos escarcha a todos los enemigos, por lo que podemos elegir el enemigo que queramos, gente, y matarlo con golpe selectivo. O sea, me parece muy interesante llevar esta carta, con la cual, por ejemplo, pues podríamos matar un Nautilus, ¿no? Escarchado. Dama incendiaria, ya la conoceréis, por 3, un 3-2, comienzo de ronda, un puntito de daño a todo, ¿vale? Para activar las mecánicas que tenemos de las cartas que ya hemos visto y la que vamos a ver a continuación. Guillotina noxiana, gente, muy importante esto. He querido dejar una copia, no queremos que se nos llene la mano con esto, es una carta muy situacional. Pero, como ya habéis visto, la dama incendiaria hace un puntito de daño a todo, a nexos y a mesa, ¿vale? Pongamos que nos toca contra un mazo de Demacia que tiene 5 unidades. En el cambio de ronda le haríamos un puntito a cada una de sus unidades. Y si no tenemos nada mejor que jugar, podemos gastar todo el maná en la guillotina noxiana para ir matando sus unidades una a una, porque cada vez que gastamos los 3 de maná, ¿no?, nos vuelve a la mano como fugaz. Por lo tanto, la podemos volver a jugar hasta quedarnos sin maná hasta final de ronda. Así que me parece muy buena combinación, gente, y quería incorporar una. Ten coraje, da +3/+3 a un aliado herido, es ráfaga. Aquí he tenido mis dudas, la verdad, si ir a full a por Ten coraje o ir a full a por Furia del Norte. Al final he metido un mix, ¿vale? Porque sí que es cierto que el +3/+3 es fijo, pero es susceptible contra los mazos, por ejemplo, de Jonia, que se está viendo bastante, por desgracia, para este mazo que queremos jugar. Aún así, he dejado dos copias, me parece muy útil ese +3/+3 de forma permanente para tener una dama incendiaria que va haciendo daño de forma constante, o para copiar muchos conservadores, o para hacer mucho daño al nexo con la discípula carmesí, ¿vale? Berg balbuceante, como ya he comentado, al meter a Braum, a incorporar ese tercer campeón, se reduce la posibilidad de que saquemos a Vladimir y a Sejuani. Para eso, gente, llevamos esta unidad. Cuando lo invocamos, robamos una unidad con 5 o más de poder, ¿vale? Es por 4, un 3-3. Vamos a ver qué unidades tenemos en el mazo con 5 o más de poder. Asesora no, Vladimir sí, ¿vale? Uno de nuestros campeones para Midlade. La Madetriz no, porque necesita recibir daño y sobrevivir al para mejorarse. Sejuani sí que tiene 5 más de daño y la Capitana de Asalto también tiene 5 o más de daño o de ataque. Por lo tanto, de primeras, sin contar bosteo, siempre que robemos este Berg balbuceante y lo juguemos, nos vamos a meter en la mano o un Vladimir o una Sejuani o una Capitana de Asalto, gente, que en el momento que la juguemos también nos vamos a robar a Sejuani. Así que esto va a disparar muchísimo la posibilidad de que jugamos los campeones que en verdad son los más importantes del mazo, ¿no? Vladimir y Sejuani. Aparte llevamos asesora trifariana, que cuando la invocamos robamos uno por cada aliado con 5 más de poder. No queremos esto en el early, ni diría yo, ni en el mid de la partida, gente. A partir de una ronda 5, 6, 7 puede ser interesante esta carta para reponer la mano, porque tengamos en cuenta que aparte de que tenemos varias unidades ya con 5 de ataque, la propia Madetriz se va a bufar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tendremos ese 6-7, si le han hecho solo un puntito de daño, también contaría para robar una carta adicional. Y es que si colamos una Capitana de Asalto, después de haber hecho asalto, duplicamos el poder y la vida de los aliados del mazo, ¿vale? Por lo tanto, cualquier cosa que juguemos prácticamente va a tener 5 más de ataque y podemos utilizar muy bien la asesora trifariana para rellenar nuestra mano de cartas. Furia del Norte me la he saltado, gente, pero es un +4/+4 en ráfaga solo durante esta ronda, ¿vale? Pero está muy bien tener esta opción contra los mazos de Jonia. Sabemos que es solamente una ronda, podemos colar bastante daño o podemos utilizar una mecánica de forma muy repetida, abusando de ella una ronda, y si ya en otro turno nos la suben a la mano, no nos duele tanto porque ya no tendría el bufo. Madetriz Brina, gente, por 6, un 3-8 con Abrumar, una de nuestras condiciones de victoria, aparte de Vladimir y aparte de Sejuani. Cuando sobrevive al daño, consigue +3/+0. Es que es una unidad con Abrumar, gente. Van a tener que bloquearla porque si no van a zampar muchísimo daño. Pero es que si la bloquean, se va a inflar más todavía. Y si pega al lado de Vladimir, se va a inflar más todavía. Y si le metemos la Furia del Norte cuando está pegando, se va a inflar más todavía. Va a meter una burrada de daño con Abrumar esta unidad, gente. Y bueno, ya si la jugamos con la Capitana de Asalto doblando sus stats, es que no lo quiero ni pensar. No es una condición de victoria en sí esta carta, ¿vale? Por coste 8, un 7-7, ya sabemos que nos robamos a Sejuani, y con Asalto pues duplicamos los stats de todas las unidades del mazo, pero sí que nos va a hacer factible que podamos ganar prácticamente con cualquier combinación de cartas si conseguimos colar esto. Y poco más que deciros, gente, ya hemos hecho más o menos un análisis del mazo, pero siempre os digo que se ve mucho mejor en la práctica, así que pues vamos a dar a unas clasificatorias, go. Vamos ya con ese hielo sangre, gente. ¿Quién nos iba a decir, jugando Braum y Vladimir en este meta? Sejuani, vale, pase, pero Braum y Vladimir, bueno. Bueno, ¿quién nos iba a decir, no? Creo que es uno de los mazos que ha creado más hype después de, pues, el lanzamiento de la 1.2, ¿no?
Ese Vladimir, por supuesto. Creo que Braum no va a optar mucha gente por él, pero ese Vladimir, por supuesto. Tenemos curva de mana perfecta. Asesora, la quiero más en el late. No vamos a tener unidades que golpeen 5 ahora. Pero Poyet está bien, Invasora está bien, e incluso el Conservador está bien. A ver si robamos alguno de los spells y vamos con esto. Bueno, e incluso el Verge está bien, turno 4. Todavía tenemos opción de robar las 4 cartas, ¿no? De los turnos 1 al 4 y compensar con algo de hechizos. Dime que sí, juego. Y enfrente tenemos un Vladimir Sejuani, que va a jugar un poquito a lo mismo. No lleva ese Braum. Nosotros sí que es cierto que, como llevamos menos copias de los campeones más tochos, por así decirlo, dependemos del Berg para sacarlos, pero no pasa nada. Te enseñaré de lo que soy capaz. Discípula Carmen, sí, pues para evitar que pegue, vamos a meter la nuestra. Es muy buen defensor de turno 2, ¿eh? Anda, mira. Tenemos otra discípula, ¿eh? Ahora mismo, si pegásemos con esto, va a entrar de lleno. Vamos a meter a otra discípula, ¿eh? Para pegar con doble discípula. No lleva Braum. Es que puede llevar cualquiera de las otras unidades de coste 3. Vale, Conservador Carmesí, por lo tanto, no podemos pegar con la 2-3, ¿no? Porque se mete una unidad por la cara, en mano. Vale, Dama Incendiaria, también nos ha salido con el +1/+1. Importante, ¿eh? Interesante. Una ronda más que la podemos mantener en el juego. Vale, el combo de Agro, aquí lo tenemos. No sé, tío. Vamos a intentar tumbarla. Puede tener una transfusión y le hace un puntito de daño al conservador. Vale, no. Le haría un punto de daño al conservador, se metería una unidad en la mano y luego le daría +2/+2 y nos hubiese roto, ¿eh? Nos hubiese roto. Me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo meter la dama ya, ¿eh? Meter la dama, pero con el conservador estaría nice. Otra discípula. Vale. No creo que pegue. Nosotros, en cambio, sí que podríamos. Es que ahora mismo hacer el punto de daño ya no me interesa tanto, porque ha metido la discípula carmesí. Necesitamos que 6 sobrevivan. Vamos a meter el conservador. Ven aquí, guapetón. Hola, querida. ¿En qué lío nos has metido ahora? Ahora es muy probable. Voy a pegar, porque si no, esto se va a alargar demasiado. Bienvenido al búho achispado. Vaya. Qué delicia. Pegamos solamente con la carmesí, pues. Estaba diciendo que el Berg, sí que me puedo empezar a jugar los campeones, pero interesa traer los mejorados. Sejuani todavía falta 2. Su Sejuani la tiene a 0, de mejor aún. Y hay que tener cuidado porque puede tener elixir. Y si tiene elixir, nos la puede liar muchísimo. Porque podría haber pegado con todo, podría haber bloqueado con todo y meter ahí los elixir al conservador carmesí y a la discípula carmesí. E hincharlos. Con un poco de suerte nos estamos enfrentando a alguien que ha copiado el mazo de internet y no lo ha creado, y entonces a lo mejor no tiene tan claras las mecánicas. Digo con un poco de suerte, no lo sé. Vale, yo me intuyo, gente, que con 9 de maná va a meter el +0/+2 a 2 unidades, ¿ok? Por lo tanto, vamos a bloquear así y el pollo aquí. Y ahora pues salvará a ambos. +0/+3 era, no +0/+2. Yes. Bueno, era muy evidente, ¿no? Que iba a jugar eso.
Metemos daño, se mete carta en la mano. Y aquí un poco lo mismo, ¿no? Nos mete daño y nos metemos carta en la mano. Podría ser interesante tratar de buscar a alguno de los campeones, ya que lo podemos jugar en el próximo turno. Podría ser muy interesante. De hecho, creo que vamos a dejarle el hueco, ¿eh? Vamos a meter el verjo. ¡Vladimir! Has joined the battle. Otra discípula carmesí. No puedo esperar. Vale. Nos podemos matar al Berg, pero. Dama incendiaria. Ok, gente, ¿qué queremos? ¿Hacer daño? ¿O meternos algo en la mano? No sé si darle ya el más 3, ¿eh? Para hacerle daño. O meter otra discípula fresca. Es que él nos va a hacer 4. Más 3, luego lo podríamos utilizar para otra de las discípulas. Creo que vamos a meter otra discípula fresca. Nos remata aquí, ¿vale? Pero le hacemos daño con los otros dos. ¡Madre mía, la que se viene! ¡Puf! ¡Disparen! Vamos. Vale. Cosas de la vida, ¿no? Tenemos a Vladimir mejorado porque teníamos bastante mesa, han sobrevivido unidades. Debes de ser Lord Vladimir. Y tú debes de ser. Y ahora podemos ir a pegar con ese drenar. Simplemente pegando. Vamos, Clara, ¿quién es? Discípula carne, sí. Si es que simplemente pegando, gente, hacemos 8. Veamos de qué pasta están hechos. Deja que fluya. Deja que te vea bien. Sí, he contado bien, ¿no? Porque hacemos aquí un puntito de daño a cada una de ellas. Ven aquí, cariño. Tendríamos que bufar con el Tencoraje a una de las discípulas. Y entonces luego tradeamos. Y si no tiene ninguna escarcha ni nada. Vale, bastante daño por allí. Dejaríamos en 1. Metemos esto mismamente aquí, gente. Pip, pip, pip. Está buscando salvarse de la unidad, pero es letal, GG. Bueno, daño a todo, daño al nexo. Sobrevive la unidad de aguante, gente. Drenamos también todo el cúmulo ese de sangre. Y bueno, buena partida, GG. Ha salido la senda de Vladimir. Podríamos haber robado ese Juaní y hubiese sido otra cosa totalmente distinta. Además, teníamos para mejorarla. Buena, buena, buena. Venga, gente, vamos rápidamente por otra partida. A ver si no encontrásemos Mirror. Y sacamos algo de variedad en el vídeo, ¿no? Que sería importante. Bueno, 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 me gusta. Twisted Fate muy fuerte, Ezreal muy fuerte. Nos van a dar muy fuerte, pero vamos a ver si queda por lo menos una partida hermosa. Queremos un conservador. E incluso nos quedamos el golpe selectivo, porque podemos tumbar a Twisted Fate. Y el halcón, ok. Dame incendiaria. Bueno, bueno. A ver si nos robamos esa ronda 2. Por ahora metemos pollete. A ver si nos robamos ahora la ronda 2 bufada. Estaría nice. Con el +1/+1. Y a ver si podemos hacer... mira, qué bonito. Aunque nos metiese el termogénico, no la tumba. Termine, no quedará nada. Y a ver si pudiésemos hacer que me he cortado yo a mí mismo senda de Sejuani, ¿no? Hemos visto un poco con Vladimir. Me toca. Tienes piernas, úsalas. Vale, vamos a ver esto, gente. Porque podemos dar ahí +3/+3 en caso de necesidad. Y tenemos por lo menos una fuente que vaya haciendo
Daño al nexo, ¿no? Comida con la dama. A ver qué nos hace. Vaya, pues aquí la vamos a perder. Porque no podemos meter... Bueno, podemos gastar el golpe selectivo. Nos haría dos. Para tratar de mantener la discípula carmesí en juego, ¿eh? Pero es que el golpe selectivo es must have contra Twisted Fate. Así que sintiéndolo mucho en el alma. Zampamos dos. Zampa también él. Nos quedamos todos sin mesa. Y primero el conservador carmesí, porque es absurdo meter la dama si no tenemos ahí nada de combo. Bueno, por lo menos hemos robado un Brown que pega de uno. No me importaría echar un par de rondas. Vale, gente. Lo tumbamos ya. Para pegar limpio. O realmente... Le voy a dejar que vaya gastando mano para robar. Venga, no lo voy a tumbar. Azul como ok, entra, roba. Además, pudiera ser que llevase la carta de más 2, más 1. Por lo tanto, se lo bufa. Y no lo hubiésemos matado. Vamos a ir con esto. Que si no nos la tumba, le dejamos a uno, lo podemos tumbar con Brown. Y encima nos metemos carta a la mano, así que... ¡Wow! ¡No me lo creo que no la tumbe! No me lo creo, ¿eh? ¿Cómo puede ayudar, Brown? Vamos a ver si le podemos tradear con Brown. ¿Tenemos para jugar uno de los Ten Coraje aquí o la transfusión? Depende de lo que ocurra. ¿Una partida? Vale, unas del billar. Los ojos en la bola, chavales. Esto sí que es divertido. No necesitamos pegar con él, para nada. Igual nos mete un termogénico a Brown por el hate, no lo sé. Mira qué guapo está Brown. ¡Oh! Nos hemos perdido. ¡No! Nos hemos perdido el kill de Brown. Brown hacía que no mataba a un campeón. Bueno, gente, hay que hacer esto. Nos evitamos que nos haga un puntito de daño al nexo. Que active asalto. Que nos tumbe la unidad. Bueno, espérate, porque puede gastar. Claro, puede gastar veloces para tumbarlo, ¿eh? Un monete, doble disparo. Que llueva. Static. Vale. O sea, que me quede a mí claro. El objetivo era bajarle la vida a la dama incendiaria, ¿no? Pepepe. Y imagino que la va a rematar con esos dos. Si no, no tendría sentido. Vale, no le hace daño a la dama, ¿eh? Vamos a perder el carmesí en el cambio de ronda. ¡Mira, el primo! ¡El primo! ¿Qué pasa, primo? El primo del carmesí. El carmesí ha generado al primo. Madre mía, gente. Hay que meter a los primos. Me lleno la mano, ¿eh? Vale, ahí se viene el real. Lo podemos tumbar con un golpe selectivo. Aunque tenga el más 2, más 1, sí que cae. Y podemos tratar de aguantar la dama incendiaria también más tiempo, ¿eh? Lo malo es que gaste el más 3, más 3 y nos tira un termogénico. Porque tener tiene. Vamos a meter a los primos, gente. Que me hacía mucha gracia. Suena peligroso. Me apunto. Soy imparable. Vale, imagino que nos tumbará a la dama.
Pero ahora podemos pegar de gratis. Si nos bloquea uno de los primos, saca otro primo. Si nos bloquea los dos primos, sacamos, bueno, o primos o familiares. Y si no, podemos forzar con la transfusión. ¿Dónde la ha tirado? Vale, vale. Digo que igual me la tira el nexo, ¿eh? No, no, tiene todo el sentido. Ok. Partida, primos. Gemelopoderes, activación. Ay, que estaba bebiendo. Gente, me está forzando el juego a ir por la senda un poco troll meme, ¿vale? Cada vez que tengo una decisión que sería más competitiva, me sale la opción meme. Entonces, no sé qué deciros. Para la ocasión de rojo. Vamos a intentar tumbar también a Real ahora. Venga, por favor, señor, déjanos invocar los primos de los primos, por favor, los primos segundos y los primos terceros. Solo es un vídeo for fun, o sea, no no queremos llegar a nada más. Solo eso, es por el bien de la diversión y la comedia. Vamos, Brown, sal a bailar. Es que Brown está jodidísimo, de mejorar. 4-10 aún. Vale, se va a pillar dos. Está buscando monetes, supongo. ¡Se acaba el tiempo! ¡Corre, Charlie! Vale. Pegamos con los primos. Imagino que nos bloqueará. Más que nada porque si no, palma. Puntito de daño a todo. ¡Madre mía! No, esto no puede ser. No puede ser. Vale, vale. Es que el bloque iba a hacer, iba a generar muchos Charlies. Vale, dos de daño. Por lo tanto, generamos solo tres Charlies, gente. Y no sé si dejarme a Vladimir tocado. Pero es que me quiero tumbar a Ezreal. Nos tumbamos a Ezreal a riesgo de perder al señor Vladimir. Porque puede tener un termogénico de 4 o qué. O que le den a uno de los primos Charlies. Si total vamos. Hay quien llega tarde, pero lo tuyo es preocupante. No, venga, sobrevivimos ese, da igual, hacemos así. Fuerza a través del sufrimiento. Nos generamos igual un Charlie por aquí. ¿Por qué estoy llamando Charlies ahora las cosas? No sé qué me pasa en la cabeza. Bueno, generamos uno por aquí y por aquí dos, salvo que los tumbe. Bueno, soy, me sorprendo. ¡Lol, es verdad! ¡Justo se mejora! Buah, tío, no había visto ni cuánto le faltaba de mejora. ¡No lo bajamos! Necesitamos todavía el golpe selectivo. Mira los Charlies. Esto es una plaga. Eso sí, le ha pegado duro a Brown. Lo tenemos ya 7-10. Hay que tener cuidado, ¿eh? Respeto, es real. Muy OP. Estamos aquí vacilando, pero seguramente no, nos comamos una derrota. Lo que suele pasar contra Real. ¡Buah! De haber tenido maná ahora, gente, era el momento del golpe selectivo. Nos puede hacer, ¿eh? Nos puede hacer. Depende de la mano que tenga, nos puede hacer. No es fanfarroneo, si puedes demostrarlo. Vamos a dejarnos ya de tonterías, porque eso sería chispa más luego su proc doble. Esperemos que no lleve el más 2 más 1. ¡Buah! Menos mal. Nos podría haber humillado, ¿eh? Gente, ¿seguimos jugando primos? ¿O jugamos competitivo con las carmesí? No lo sé. Vamos a meter una carmesí, va. Porque si no podemos perder a este primo. Si perdemos al primo original, hay que protegerle. Por si le intenta caer una chispa.
termogénico a Vladimir. Un disparo al primo y un termogénico a Vladimir, yo lo veo. Esa jugada, ¿eh? Además que me jodería, de verdad, esa jugada. De hecho, que me quitasen a Vladimir me jodería bastante. O sea, es que todo lo que tengo gente es Purrela menos Vladimir. Necesitamos a Vladimir para que funcione el resto. Pero no os preocupéis porque tenemos el Real Twisted Fate enfrente. Ni he jugado ninguno. Y seguro que tiene las respuestas. Ojos abiertos. Vaya, no nos ha hecho uno de daño a todo. Vaya. Paso de jugar nada más. Hay que proteger al primo original. Está quedando una partida larga, ¿no? Creo yo. No llevo la cuenta del tiempo. ¡El primo original, no! ¡No, primo! ¿Qué es eso, tío? ¡Que llueva! Se la juega ahí, ¿eh? Vale. Estoy jugando muy troll. Estoy jugando muy troll. O sea, es que voy a perder la partida porque es que estoy jugando muy troll. ¡Mamma mía! 9 de maná. Podemos bajar otro primo y el evocador. No, gente, ya en serio. A ver, si pegamos, nos aseguramos. Primo. Pero hay que pegar a full, hay que pegar a full. Tomaremos cuanto queramos. El resto arderá. Me la estoy jugando mucho porque nos puede meter el termogénico a Vladi. No ha habido termogénico. Intuyo entonces que no hay, ¿eh? O lo está guardando mucho. Metemos otro primo más. Metemos otro primo y drenamos a full. Haremos 5 malas carmesís más lo que abrume. No creo que nos deje, no creo. Madre mía. Se está marcando un farol el baiteo. He caído de lleno. Es real. Vale, esto va a ser lo primero que pegue. Esto lo segundo. Aquí Brown, que se va a pillar a... Pff, yo qué sé, tío. ¿Quién se va a pillar, Brown? Brown es real otra vez. El duelo de campeones. Esta que está muy frágil se va a coger el barril de pólvora. Que ya sé que le estamos dando un block. Y pegamos con esto por allá. Vale, tenemos ahí drenaje. ¿Y Sejuani? ¿Sejuani qué está pasando? Ni rastro, ¿eh? Esta la deja libre. No acepto tarjetas. Sí, tío, Vladimir, tienes que bloquearlo. Esto te va a hacer 2, sí o sí, esto también. O sea, 4 vas a zampar, salvo que los tumbes. Y va a generar otro primo. ¿Va a tumbar algo? ¡No, no tenía nada! A ver que se roba. Cuidado, ¿eh? ¡Wow! Roba más y nos hace más daño. Cuidado, cuidado, que se viene al final, ¿eh? Al final nos tumba de real. Así que no hay que jugar con él, no hay que jugar con él. ¿Sabéis el daño que iba a entrar con la madre Trid, gente? 3-8, pero es que se iba a bufar dos veces por el drenaje de Vladimir y luego por el bloqueo. Le iba a brumar una burrada. Bueno, gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no os haya sabido a poco. Creo que mucha gente va a estar haciendo versiones con Sejuani y Vladimir. Aquí os dejo la mía propia incorporando a Brown, que la verdad... siempre me he considerado bastante fan del campeón y me da rabia que no se juegue apenas. Por lo que ya sabéis que tendréis el mazo tanto en la descripción como en un comentario fijado, gente, que lo dejo para la gente de PC y también para todos aquellos que jugáis en móvil. Tenéis también el enlace directo a este mazo, hielo y sangre. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra.
y cualquier cosa que queréis añadir, peticiones, sugerencias y demás, como siempre aquí abajo, gente, en la caja de comentarios o a través del chat en mis directos. Atención, mañana vienen a instalarme la fibra, espero que todo salga bien, así que muy próximamente estaré por allí a tope en mi Twitch, yugo.com/tv. Además, estáis más que invitados a seguirme en mi Twitter para no perderos nada sobre las publicaciones que voy haciendo allí, @yugogames. Y dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.